Vamos, Pablo Micheli, de este momento. Amigo Pablo Micheli, bienvenido a casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. Perdón por hacerte esperar, pero quería contar la interna del contenido en el Chaco. Por favor, me pareció interesante. Tenía que contar el puterío interno, tenemos un puterío que contarlo de vez en cuando. Está bien. ¿Cómo andás, Juanito? ¿Todo bien? Sí, bien. Sí, estuve charlando con Hugo Sánchez acá hace un ratito. Por eso cuando me llamaron antes estaba con el teléfono ocupado. Yo también conversé con Hugo hace un rato. Lo veo bien, Hugo. ¿Cómo lo ves? No, muy bien, muy bien. Y Hugo es una referencia muy, muy importante. Del movimiento sindical y político. Y me parece que, bueno, qué sé yo. Si yo fuera el gobierno, le daría, lo consultaría más. Pero bueno, supongo que en algún punto, tal vez yo no lo sepa, pero lo consultan, ¿no? Porque el otro día estuve almorzando o cenando, no sé, con el presidente, con Evo Morales, y que está muy, muy cercano ahí. Lo único que no puede lograr Hugo, yo le pedí que me dé una mano, y está haciendo el esfuerzo de que el gobierno reconozca a la CTA que yo conduzco. Ese es un tema. ¿Y a qué se debe eso, Pablo? No, la verdad que no es inentendible. Nosotros somos la CTA que jugó en la unidad de acción para que gane este gobierno y para hacerle frente al ajuste brutal que llevaba adelante Macri. Fuimos los que impulsamos los paros junto con Yasky, con Mayano. Es más, si vos revisás el historial reciente, no estoy hablando de la historia de hace 30, 50 años, 100 años, estoy hablando de hace un año atrás, dos años atrás, todas las medidas que se llevaron adelante y las grandes movilizaciones que contaban con más de 500.000 compañeros y compañeras, los obradores siempre éramos siempre los mismos. Moyano, Yasky, Palacio y yo. No estaba, bueno, no había otros protagonistas, es decir, los que hoy están reconocidos como CTA autónoma lo están porque se lo dio Macri ese reconocimiento, no porque se lo hayan dado los trabajadores. Y eso es un tema que, bueno, el gobierno nuestro lo heredó porque venía del Ministerio de Justicia, que con una resolución apócrifa denunciada por nosotros y cuestionada en la justicia, porque nosotros tenemos un recurso en la Corte Suprema que tiene que resolver. Igual no admite que diga con esta Corte Suprema, es un peligro, pero de todas maneras está ahí la Corte Suprema, quiere decir que la cuestión de fondo no está resuelta entre Godoy, Pedro, Micheli, en el pleito de la sociedad autónoma. Lo que indica que los mandatos se prorrogan automáticamente cuando hay un conflicto de ese tipo. Sin embargo, acá el gobierno tomó partido, y tomó partido por aquellos que venían con la resolución, el gobierno no, el ministro de Trabajo, no Moroni, con la resolución apócrifa esta que digo, firmada por Sica y por Aparicio, que en aquel momento eran ministro de la producción y el trabajo Sica y secretario de Trabajo Aparicio. Entonces, bueno, o sea, la legitimidad y la representatividad frente a los trabajadores y trabajadoras no te lo da una resolución de un secretario de gobierno, te lo dan los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, no es justo que el gobierno siga esperando eso, y ya que no va a estar dando una mano con ese tema, todavía sin éxito, pero por lo menos está siendo solidario. Bueno, te pregunto, ¿cómo lo ves a Pablo Moyano, a Hugo Yasky y a Sergio Palazzo en la nueva conducción de la CGT? Yo creo que Hugo Yasky no se va a meter por ahora. Yo creo que con Pablo Moyano harían una unificación. Vos me estás hablando, cuando, si Pablo Moyano con Palazzo llegan a conducir la CGT, la historia del movimiento obrero en Argentina cambia rotundamente.
da un salto cualitativo, hay condiciones para otro tipo de sindicalismo, no te parece. No me estás escuchando los últimos días, porque yo el lunes le pregunté a Pablo y Pablo me dijo, cuando soy la CGT es como llegar a las elecciones. Por eso te lo pregunto, porque ya hay un viento de cola que podría llevarlo a Pablo y a Palazzo a conducir la CGT, y yo ahí lo veo a Hugo en la discusión fuerte, ¿eh? No, yo no es que no te escuche, sí, estoy al tanto, estoy muy al tanto, es más, soy parte de lo que es la multisectorial del 21F, donde participan organizaciones de toda la República Argentina, y tiene representación la multisectorial en todos los rincones de la patria, y hemos sacado un respaldo claro hacia Pablo al frente de la CGT. Si Pablo y Palazzo conducen la CGT, la posibilidad de la unidad en una zona central es mucho mayor, y Chasqui, que había planteado la unidad, lo hizo en un congreso del año pasado, estuvo Alberto Fernández, estuve yo también, estuvo Máximo Quino en ese congreso, en la microestadio de Tulanús. En aquel congreso ya aquí planteó que había que ir a la unidad con la CGT y que estaba dispuesto a incorporar a la CTA de los trabajadores que él conduce a la CGT. Lo que no quisieron fueron los gordos, los muchachos que están al frente de la CGT. Ellos no quieren eso, no quieren a los movimientos sociales adentro, no quieren nada. Bueno, la verdad que para ellos trabajadores son todos los que cobran con un recibo blanco. Y cada vez son menos en el mundo. Hay cualquier tipo de trabajadores de la economía informal. Para nosotros trabajadores son todos los trabajadores, sean precarios, sean informales, cobren con recibo sueldo, sin recibo sueldo. Porque eso no se puede hacer una diferenciación. El cambio de la CGT es muy elitista en ese sentido. Y no van a Si yo te dijera, Pablo, tengo dos proyectos para apoyar, que en realidad es uno mismo, pero quiero ver si me acompañas o no. Si yo te dijera, Moyano a la CGT, con quien vos quieras, con Palazzo, con Hugo, con quien vos quieras, y el otro proyecto es un Kirchner al poder, ¿vos lo apoyás? ¿Quién al poder? Un Kirchner, Máximo Kirchner al poder, Moyano a la CGT y Máximo Kirchner al poder. ¿Apoyás ese proyecto? Falta Moyano en la CGT, no, porque que Máximo esté en el poder, ya está. Máximo está en el poder. Vos estás hablando de Máximo Kirchner, presidente. ¿Presidente o gobernador? Cualquiera de los dos. Ah, bueno. Sí, supongo, sí. Creo que Máximo es un gran candidato. Creo que hay, por suerte, no hay un solo buen candidato de este lado. Está Axel Kicillof, está él, bueno, Cristina, que siempre es la máxima referencia, ¿no? Pero hoy, esta militancia, esta propuesta política, que es el frente de todo, particularmente el kirchnerismo, ha generado cuadros en cantidades muy importantes, muy valiosos. Máximo, tal vez, valga la redundancia, la máxima expresión de esa construcción. Y creo que sí, tranquilamente puede serlo. Sería ahí, otra cuestión. Ahí te acompaño a su giro, Pablo. Ahí me voy con vos a vivir a Jamaica, ¿no? Y también lo bancamos a Grabois, ¿eh? Pará, no hacemos el conflicto latente de este momento. También lo bancamos a Grabois, que está peleando ahí contra el ex presidente de la sociedad rural y no sé si es ser, capaz que sigue estando, no me acuerdo. No, creo que no, que era no, no es, de la sociedad rural, fue ministro de Agricultura. La verdad que qué tipo facho es, Dios mío, madre querida. No le gusta mucho la discusión democrática, Paulito. No le gusta mucho la discusión democrática. No, los tipos son los descendientes de Roca. Estos son los mismos que se robaron toda la tierra a los originarios. Y ahora se asustan porque se le usurpan un terrenito. Y no estoy hablando de Terrío. Se asustan cuando... los mapuches están usurpando. ¿Qué usurpando? Están recuperando lo que han hecho. Y un cierto tiempo se robaron todo, a costa de asesinar a los originarios. Y ahora quieren ir de prepo a sacar a los...
No, no va a haber Argentina desarrollada si acá en la Argentina no hay un reparto de tierras para el que la trabaja. Si el que quiere trabajar la tierra no tiene tierra para trabajarla, la Argentina no sale adelante. Mientras siga en manos de esta oligarquía terrateniente, retrógrada, rancia, no va a haber solución en nuestro país. Este es el tema. Me quedan 7 minutos para el cierre, pero te cerrá como vos quieras, que me tengo que despedir a los chicos, pero cerrá como vos quieras, te llamo la semana que viene y la seguimos. Dale, bueno, Jorge. No, simplemente decir que yo creo que habría que pensar en el tema de la CGT, de la CTA. Hay que construir unidad. Hay que construir unidad para defender cambios y transformaciones que necesita el pueblo argentino, defender que haya mejores condiciones de vida para los jubilados, para los trabajadores y para el pueblo general. Yo te lo digo porque te conozco, porque te quiero, porque sos amigo. No te hagas el tonto, vos ya sabes que la unidad está en camino. Estamos construyendo, estamos trabajando. Te mando un abrazo. Somos pocos, nos conocemos mucho, Pablito. Te quiero, te mando un abrazo. Chao, chao.